Hola 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 muy buenas a todos ustedes aquí a la hora de, de todos eh, la hora con John Benny una semana más estamos aquí en estos momentos en, en nuestro comedor privado de los jardines de los estudios de Universe Televisión. He agradecer a Universe Fayer la oportunidad que nos da de realizar estas entrevistas, como normal, todas las semanas. Y hoy tenemos una persona muy especial, súper conocida, porque en televisión se le ve muy frecuentemente. Es una gran colaboradora y amiga de Univers Televisión. Y su nombre lo voy a adelantar yo: Cari Ganet. Pero a partir de aquí ya no digo nada tuyo. Empiezo a decir cosas tuyas. ¿De dónde eres, Cari? Española. Bueno, espero, espera que salude. ¿eh? Buenas noches a Ay. todos, a todos los que nos seguís tanto por televisión como por redes sociales. Um, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Deciros que soy. Soy española nacionalizada, vine con siete años, ¿vale? Y llevo muchísimos años aquí, bueno, me he criado aquí, pero nací en Guinea Ecuatorial, un sitio que conoce mucha gente porque a más de uno su padre está trabajando en Guinea Ecuatorial, ¿vale? Cuando Guinea, la llamaban la Guinea Ecuatorial, la Guinea Española, que hay dos, pero yo soy de Guinea Ecuatorial, cuidado que no vayan a confundirlo, no soy de Guinea Conakry ni Guinea Bissau, que hay tantas guineas, no me confundan, ¿ok? Um, llevo muchos años viviendo aquí, estoy encantada, casada, haciendo mi música aquí. Empecé desde muy, 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 muy chiquitina um, en el coro de la iglesia, porque en mi país es costumbre eh, los niños bien ir al colegio de monjas. Y en ese colegio pues, suelen tener coros que cantan los domingos en la iglesia. Y cuando yo veía que las mayores cantaban, pues yo me metía como cualquier crío, jugando, me metía a cantar. Y las monjitas pensaron, uy, qué bien canta la niña, me empezaron a llamar la voz de oro. Y me dijeron, ¿tú quieres cantar en el coro? Yo dije, pues sí, ¿por qué no? Una niña que le digan que cante en el coro. Fue pues, chico, en un mes de tiempo me hicieron la solista del coro. Imagínate, siete años, todas las demás tenían 18. Un retajo que me ponían ahí en una silla elevada para que se me viera, ¿no? Y empecé a hacer mis pinitos a partir de ahí. Y hasta hoy que no he parado, ¿eh? Llevo mucho, toda mi vida. Por eso cuando mucha gente me, me pone comentarios que se creen que hace un año que estoy cantando, no, señores, no, llevo toda mi vida. Y voy a morir cantando. Yo en el cementerio, el día del entierro, posiblemente noten que canta alguien. Ese alguien no será nadie, nada más que yo. Voy a pasarme la vida cantando. Sí, viendo únicamente tus videoclips que, que tienes en, en redes sociales, mm -hmm. se ve que hay videoclips, digamos, antiguos, sí. eh, de algunos años, no muy antiguos, sí. pero de algunos años. Sí. Y, se, y se nota que, lógicamente, tu trayectoria viene de, de, mm. de viejo. Hay una muy trayectoria bien. larga, muy larga. ¿Hasta qué edad estuviste en, en Guinea Ecuatorial? Pues estuve mmm, desde que nací hasta entrado casi, casi los 14 años, ¿vale? 14 años. A partir de los 14 años mi madre me mandó para que, a ver, en los países eh, que llaman aquí tercermundistas, no sé por qué se llaman así, pero yo lo digo porque así es como me han enseñado, ¿no? Se tiene la costumbre de que si la niña tiene 14 años y no la mandas al extranjero, como que se te va a perder, se te va a echar a perder. Es una opinión que tienen los mayores, ¿no? Y a mí me mandaron a estudiar a, a, a Valencia, ¿no? Me dijeron, tienes que ir a un país, en una zona en donde estés bien, que tenga la misma temperatura más o menos como aquí para que no varíe mucho, las comidas que no varíen mucho, para que la niña pues tenga, digamos, que una seguida, ¿no? Para que no eche mucho de menos la casita. Así que yo a los 14 años me vine a Valencia. Aquí empecé a estudiar también. Y bienvenida a Valencia, ¿eh? Sí, a y hora. encantada, y no me he vuelto a ir. Y nosotros <laughs> claro. encantados con tenerte sí. tener aquí. Y yo encantada de estar, de verdad. Además, eres tan valenciana, tan valenciana, que pues yo sí. he oído una versión tuya de sí. La Mare de Hueta muy sí. aceptable, sí, sí, en, sí. tanto en, en redes como en fin de año, que claro. te la oí en, en, directo, en directo. Hombre, plantar, yo directo. canté La Mare de Hueta porque era eso en, en mi primer disco, en mi primer CD. En formato CD, yo canté la Madre de vuelta porque para mí era como un agradecimiento a la Virgen, porque yo soy muy devota. Lo siento si alguien no es devoto que me disculpe, pero yo soy devota y tengo que decirlo. Yo soy muy de la Virgen y yo le pedí un favor a la Virgen y ese favor se me concedió. Y le dije, mira, yo no canto canción española, pero ¿por qué no cantar La Madre Buena, que es una oración a una virgen y es, una, es un canto de, 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 de sentimientos? Y esos sentimientos su, son los por que supuesto, tengo yo. Por supuesto. Y, y justo la intérprete que cantaba esa canción, Doña Concha Piquer, que en Paz Descanse es una de mis mejores. O sea, es que la adoraba. Doña Concha Piquer, sin duda. La, adoramos, la lo adoramos prácticamente todos. Es toda que, la ¿sabes por qué? Eh, yo la conocí de casualidad, ni siquiera sabía que era ella, ella ya ni cantaba. Eh, eh, la conocí de casualidad porque quedé con alguien y ese alguien eh, no estaba y la persona que me abre la puerta es doña Concha piqué Y se pone a hablar conmigo, nos reímos un rato y dice, espérate que ahora viene esta persona y tal, pero no está en este momento, pero llegará enseguida. Y yo le comento que me gusta cantar y me dice, ¿sabes quién soy? Y digo, no, porque, claro. ¿Cómo iba a saber quién era ella? Sí. Ella ya no cantaba, entonces yo oía su música, pero no sabía quién era ella. Y me dijo: Soy Doña Concha Piquer y me quedé muerta. Por... Pero tampoco lo valoré. ¿Sabes cuándo valoré? Que cuando después de ahí, mmm, años después, cuando empiezo a escuchar mucha música, veo, veo Canal no veo cosas de Doña Concha Piquer, las películas que hizo, digo: Madre mía, pero si yo he estado con ella. Eh, una, 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 no suerte, una suerte haberla saludado. Sí, acuerdo. sí. Es más, era tan agradable, tan normal y tan cercana que, claro, tampoco te creías tú que era una estrella. Bueno, volvamos un poquito para atrás. Uh -huh. Llegas aquí con 14 años. Sí. Eh, querríamos eh, destripar un poquito cómo comienzas a introducirte en el mundo artístico peninsular. Porque, lógicamente, tú vienes de, de una parte de fuera sí. y te tienes que introducir en el mundo musical nuestro. Uh -huh. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Ah, muy fácil. Yo ya tenía los conocimientos adecuados para poder salir a un escenario. No era una diva, pero sí que podía defenderme. Y estudiando en la Escuela de Artes y Oficios, cuando llegaba el verano, pues que te aburres y la gente está de vacaciones, entonces existía el periódico Trajín. Y en el Trajín buscaban cantante, una trajín. orquesta. Sí, 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 el periódico Trajín, para que veas, ¿eh? Muy bien. Eh, entonces yo en el periódico Trajín vi que buscaban una cantante de, para orquesta y era la orquesta Copacabana la que buscaba cantante. ¿Te acuerdas del nombre y todo? Muy claro, bien, muy bien. Yo me presenté al casting, me eligieron, en aquella época es que era un era complicado, espero que lo entiendan, ¿vale? Yo lo explico cómo es. Puede que ahora no sea um, correcto, pero entonces era así. Las cantantes femeninas en las orquestas se nos tenía como cebo. Cantábamos sí. cinco canciones, a sí. lo mejor cantábamos fatal, pero daba igual la minifaldeta, eso es lo que vendía. Yo tetas nunca he tenido, entonces no podía vender tetas, vendía minifalda. Y entonces los chicos pues me hicieron el casting, les gusté, porque es que se les marchaba la cantante que tenían ya que se casaba. Y entonces me quedé con Copacabana durante por lo menos siete años. ¿Siete años con Ajá, Copacabana? Todos los ¿Y eres cantante única o Había te alternabas? Un chico, un chico y yo. Yo era la cantante principal, voz femenina, eh, y el chico sé que cantaba más, porque el chico se cantaba Luis Tamarit. Luis Tamarit, te acuerdas claro. de los nombres perfectamente y todo. <laughs> claro. muy, es muy que bien. es como una familia, las orquestas es como tu familia. Porque todo el verano estáis viajando, coméis juntos. Yo a casa de Luis he ido muchas veces a su chalet, conozco a sus hijos, su mujer es como si fuese mi segunda madre. Entonces, claro, Luis Tamarit es el que cantaba y mm. yo pues como femenina. Luego, Fernando Tamarit, que es hijo de Luis, también cantaba alguna cosilla, hacía pues sus pinitos porque Luis tocaba la guitarra. Fernando tocaba la batería y mi marido tocaba el piano el teclado que entonces se llamaba el teclista tu marido Antonio que todavía no era sí, mi marido sigue llamándose el teclista, sigue llamándose sí, el teclista que sí. todavía no era mi marido era mi, mi digamos mi compañero de, de reparto digamos reparto. y es el que me llevaba porque era el único soltero del grupo entonces sí. cuando los casados se marchaban el soltero es el que recogía a la cantante o la devolvía a su hogar no como ahora que ya viajas sola en tren y no pasa nada entonces había mucho miedo y entonces sí. te llevaban a casa hasta que tú no abrías el portal no te dejaban y Antonio es el que me llevaba a casa. Bueno, hablando así como de entonces, mm. había mucho miedo y tal, parece que sea hace <laughs> muchos años, tú eres todavía muy joven. Soy joven, eh, claro, pero vamos a, a partir de la base en que yo empecé a cantar muy joven. Entonces cuando empiezas muy joven claro. pasa como a la pobre Marisol, que sin tener tantos años la gente se cree que tiene 200, sí, cierto. porque lleva tantos años con nosotros cantando que la peña le echa otra edad. Si el farmacéutico de mi barrio un día me ve y me dice, uy, dice, tú no eres Cari, digo, sí. Dice, pero tú te has operado, digo, no, digo, porque dice, hombre, como yo veo que tu marido está, digo, es que mi marido me lleva 18 años, guapo. 18 años. Entonces, claro, marido. la gente como me ve tantos años casada con él y ven que él ha envejecido y que yo estoy igual, yo no estoy igual, yo estoy más vieja, pero estoy como tengo que estar en mi edad. Porque hay diferencia de 18 años. No podemos estar igual los dos. Es imposible. No vamos a saber tu edad. Tranquilamente. No. Tranquilamente. Pero te vemos, te vemos joven. Te vemos estoy joven. estupenda. Y además en los vídeos pa eh, das una presencia sí, que no veas. Para mi edad estoy estupenda. Ah, Mira, sí, bueno, de para... momento no me he operado ni nada. Ya me operaré cuando toque. Mira qué bonito. Sí, señor. Oh, Aquí tenemos hasta gatitos en el, el ESO. ¡Fuera! Oye, una cosita. Dime. Eh, vamos a ver. ¿Te ¿Recuerdas dónde cantasteis por, por primera vez? Porque me imagino que tenemos es Contrato, hacía sí. baile en la orquesta como mm. es normal entonces, ¿no? Mm. Y entonces, eh, ¿recuerdas dónde era el primer sitio donde actuaste? Con Copacabana, creo que fue en una urbanización, porque entonces todas las urbanizaciones hacían fiestas. Creo que fue en una organización en Giria, que yo no me acuerdo cómo se llama, Sierra Perenchiza, me parece que fue. Fue, fue. Creo que fue en Sierra Perenchiza. Sierra eh, Perenchiza. Sí. No sí. ¿le indicas al espectador en dónde está? Yo creo que está en Giria, no en lo Giria, recuerdo muy bien. Muy, bien, muy bien. Es que en aquella época no me entraba de mucho, ¿eh? a mí me llevaban en coche, me traían y punto. Yo llegaba al escenario estaba todo montado, cantaba y hasta yo desmontaba cables, eso sí, porque entonces las orquestas en vez de llevar lo que llaman ahora pipas, la, éramos los mismos los que desmontábamos, los chicos montaban los bafles, yo montaba micrófonos y cables, Ajá. o sea que súper bien. Eh, estás en la época siete años en la orquesta. Me imagino sí. que no harías muchas cosas más, porque la orquesta normalmente viernes, sábados, domingo baile, ¿no? Sí. O sea, la. la es fuerza. que yo era estudiante. Tú eras estudiante. Claro, yo y estaba Estudiabas estudiante. entre medio de semana. Claro, yo entre semana estudiaba y luego el fin de semana o cuando había bolos, en verano es cuando hacía todos los días bolos, todos. Todos los He llegado los días. a cantar absolutamente todos los días. He cantado en Albacete, he cantado en Murcia, he cantado, madre mía, no he cantado en la China porque Dios no ha querido. <laughs> pero no con la orquesta, con eso la orquesta. ya es posterior. Ah, con, con la orquesta, la orquesta, orquesta. mismo, sí, sí, los siete viajado, años que estás comentando. Claro, hemos viajado muchísimo con la orquesta, pero es que luego montamos otra. Cuando yo me marché de, de Copacabana porque me salió un, un, un contrato para trabajar en la sala Sutton de Barcelona. Ajá. ¿A eh, Barcelona? Claro. Es que, hijo, que yo engaño mucho. La gente se cree que nunca ha hecho nada. He hecho mucho. Lo que pasa es que no lo, no lo digo porque pienso que no hace ninguna falta. El que realmente me conoce sabe lo que he viajado, lo que he cantado, los escenarios que he pisado, con la gente con la que me he codeado. Jamás se sabe, excepto en pequeñas entrevistas en donde quizá, por ejemplo, estoy con un amigo suelto con que de normal no suelo soltar Ajá. vale entonces yo en la sala sutton me contrataron para ir a cantar y cuando yo llegué allí era como salir del, del arapo al bisón me has pillado el símil más o menos tremendo tremendo el cambio <laughs> aquello era una sala digamos sí. de, de otro estilo no una sala no, no, de no, alto ves. nivel con una orquesta de 22 músicos una orquesta de 22 músicos todo en directo y la orquesta que tenía es Copa, cinco cantantes. Mi, mi orquesta éramos siete músicos y yo. Siete músicos y tú. Claro. Era, que era lo normal ponerse en que, que un escenario pobres, y que éramos pobres. Claro. Sin eso que llaman manager, teníamos un representante, bueno, trabajamos con varios representantes, que son los que nos daban la faenita de esta de ir por los bolos, pero en la sala Sutton ahí había manager. Manager. Oh. Ahí era ya otro nivel. Cinco cantantes, dices. Sí. Y tú te contrataron como la quinta a la que llegaste. No, la sexta. La sexta cantante. Sí. O sea, cinco y tú seis. Sí. Querían cantantes de todo el mundo. Y solamente faltaba una cantante, que no importa que naciera en España, mientras fuese negra, es lo que querían. Querían una cantante sí, de color. Porque faltaba de color. de color, no, negra. Negra, muy bien. Con todas sus palabras. Es que queda mucho mejor. Cuando dices de color es como si fuese un poco falso, ¿no? Un poco falso, no, no, sí. No, no, sí. No queda bien. Querían una cantante negra porque tenía una cantante finlandesa tenían una valenciana tenían una de canarias tenían tal y faltaba pues una cantante negra que pues yo cantaba pues canciones de whitney houston del primer disco whitney de houston, whitney houston ¿eh? que eran canciones mucho más sencillas que luego ya fue evolucionando no y yo cantaba cinco canciones de ese disco Ajá. Y para mí fue una experiencia maravillosa. En, todas las, en toda la noche cantaba. Porque era, era orquesta espectáculo o orquesta. Era orquesta espectáculo. Orquesta espectáculo. Claro, nosotros salíamos, por ejemplo, cuando yo salía a cantar, era cuando la gente se sentaba. Era como si los hubieran automatizado, ¿no? Se sentaban sus copitas, unas mesas redondas con manteles blanquitos, una cosa maravillosa. Y yo salía a cantar y toda la gente se sentaba a escuchar. Y luego aplaudían y en ese momento que yo terminaba el escenario giraba, salía todos los músicos otra vez y el baile empezaba vale. nuevamente. O sea que ¿Tú intervenías en el baile cantando también? No, no. yo intervenía Únicamente en exhibición, sí. La exhibición. Yo era cantante de exhibición porque ellos ya tenían montado todo. A mí me contrataron de refilón porque me vieron cantar en un cuchitril aquí en Valencia, les gustó. Y me llevaron para allá. Y, y por eso te... Pero entonces lo que mola, que de repente en un cuchitril estás cantando, llega un, uno de estos cazatalentos y te dice quiero que vengas a Barcelona a cantar. Y le dije, ¿y qué me pongo? Y dice, da igual, ¿qué quieres? Digo, esto, esto, esto. Sueltan la guita, te ponen modista, te ponen vestuario, te ponen tres o cuatro... O sea, de todo a tu servicio el, los billetes pagados. Cuando llegas ahí tienes el profesor de canto a tu servicio para que cantes lo que ellos quieren que cantes, cómo debes cantarlo, la respiración, cómo debes tenerla, cómo debes posar para la cámara, cómo cuando posas dejar de respirar para salir bonita sin arrugas y todo eso, me lo enseñaron en la Sala Sutu uh -huh. de bueno, Barcelona. Tú sabes que hay cantantes que <laughs> en el momento que dicen la palabra Pa, la, la, que dice, la, la palabra libro uh -huh. están poniendo la mano así lo tienen todo estudiado todas las canciones sí. y cuando dicen la palabra amor tienen que tener la, la mano en esta posición uh -huh. lo tienen todo estudiado pues sí. una más claro eh, normalmente es todo es eh, hay que estudiar pero aparte de estudiar también tienes que tener un don cuando tú tienes un don y sales a un escenario y más en un escenario como era ese es que era tan diferente a lo que yo estaba acostumbrada que el primer día me dio hasta miedo, dije madre mía no voy a poder. ¿Tú sabes a qué hotel me llevaron? En el hotel Reina Sofía. Reina Sofía, Tío. era cuatro estrellas creo cinco. entonces. No, cinco estrellas ya. Uh. O sea, Imagínate. O sea de, de salir de mi barrio. Y, to, y todo pagado, aparte del todo sueldo, paga, lógicamente, porque ropa. no vas a pagar lo del sueldo. No, no, el normal. sueldo también todo, todo, todo además. La ropa modista. Yo elegí la modista que quería que me cosiese porque yo no tenía tiempo de hacerme la ropa ya que me necesitaban urgentemente, ¿no? Y elegí modista. Y, y ahí empezó quizá un vicio, pero vamos a comentarlo luego, no nos adelantemos. <laughs> ¿Qué te parece si ya llevamos un, un rato, hemos iniciado, sí. estamos uh -huh. ya acabando la etapa de, de orquestas? Y y vamos a saber más cosas uh -huh. pero qué te parece si vemos eh, tu primer vídeo okay. creo que seleccionaste porque dejé la, la selección uh -huh. de jesús la selección que la hiciera ella sí. y has elegido una canción que empieza muy suave como si fuera una balada y de pronto se empieza a animar sí. se empieza a animar Típico Yo de siempre empiezo tranquilamente y la peña dice, mi madre, ¿dónde va la negra? Está, pero luego me desmadro. Cuando y se, se sabe que estás en el escenario, dice, aquí estoy en el escenario. Sí. Y, y, empieza, y empiezas y al y ataque. Pues vamos sí. a ver. Vamos a ver cada vez. ¿Quieres que te cuente cómo empezó la historia de cada vez? Ahora, después de ver el vídeo. Ah, vamos bien. a verlo primero porque así la gente se tercia más cuando lo explicas. Okay. Lo ha visto y Venga. solucionado. Piensa que sigo aquí, piensa que sigo aquí. Cada vez que toques otro cuerpo, piensa que estuve allí, piensa que estuve allí. Cada vez que sientas que estás solo, no volverás a mí, no volverás a mí. Cada vez que quieras regresar, piensa que estoy aquí, pero con otro hombre. Bueno, pues ya hemos visto cada vez como un videoclip sí. y vamos a, a saber la explicación después de videoclip. Mejor que nos expliques todas las circunstancias alrededor de, de esto. Pues mira, yo estuve trabajando en Los Bestias Valencia, un restaurante que... Voy Los, a hacer un poco de publicidad porque yo estuve trabajando 14 años en Los Bestias con mi contrato dada de alta en la Seguridad Social y mi sueldo, ¿vale? Con un señor que se llama Teo? Teo El Bestia. Sí, hombre, lo sí. conozco. El tiempo que estuve trabajando con Teo, una noche llegan dos chicas a cenar, yo cantando entre las mesas, que tú sabes que no hay escenario, ahí vamos, ni te escuchan, yo cantaba y tal. Y dos chicas en el descanso me llaman, se me acercan, dice, oye, nos gusta mucho tu voz, ¿querrías presentarte en el festival de Me de, de Pensé que era una broma pesada. Le dije, pues vale, digo, mañana de día, si os acordáis, porque de noche todos los gatos son pardos, sí. y hablamos. Chico, al día siguiente me llaman y era de día. Digo, vaya, no era mentira. Dice, sí, prepárate una canción para el festival de Benidorm. Digo, vale, pues cogimos, preparamos esta canción cada vez. No podía ser un cover, tenía que ser no, una canción original, nueva, claro. Esta canción es mía. Preparamos esta canción cada vez, videoclip, porque exigían que estuviese el single, videoclip, fotografías, exigían de todo, ¿no? La grabamos, lo enviamos. En el proceso de selección nos dicen que se suspende el festival de Benidorm y yo dije, "Vaya por Dios, después del curro que me he metido, porque a mí eh, el tiempo para mí es oro, ¿no? Y de repente me llaman de Televisión Española, que Ay. si tenía algo que no había publicado, que lo presente para el Festival de Eurovisión." Digo, "Toma ya." De Eurovisión. ¿Sí? Vaya por Dios. Sí. Qué casualidad, ¿eh? Sí. Y cogí, presenté cada vez. Y, y la canción es tuya. Sí. Letra y música. Sí, Cogí, presenté cada vez para el Televisión Española. De 1.500 participantes, cada vez quedó en el puesto 79. Orgullosísima de cada vez. De mil y pico. <laughs> de, de, mil, de mil. ¿Cuántos has dicho? 1.500 participantes. Aproximadamente. Nosotros nos quedamos en el puesto 79. 79. Sí. Bien. Y, y de ahí nos pasaron para jurado en Rusia con otra canción que les mandé. O sea, que imagínate si me vino pero bien... ¿Pero tú ibas de jurado? Sí, a, a, a Rusia. A Rusia. Hmm. Representando a España. ¿San Petersburgo? Y, sí. Y mira si, si me, me vino bien poder grabar la canción. No, no participó donde tenía que haber sido, que fue en el Festival de Benidorm, pero como teníamos material todo virgen, que no lo había visto nadie, que era la condición sine qua non para presentarlo en televisión española. Entonces yo lo presenté pensando, va, lo van a tirar a la papelera porque en todas partes cuando mandas algo lo tiran a la papelera. Normal. Y en este caso no lo tiraron a la papelera. ¿Es el, el, el video de los tres que nos has presentado sí. el más antiguo de que, que tienes? Sí, de de, de los que he traído, sí. Sí. Eh, data de, si no recuerdo mal, porque yo soy también he sido seguidor tuyo y soy seguidor tuyo. Gracias. Data de hace unos nueve años, ¿no? Es que no tengo ni idea ya. ¿No tienen ni idea? No. Apóstolo, ah, pues tienes que repasar, tú eres tú. Sí, pero que yo... A ver, cuando hago las cosas las doy por hechas y ya está, no me acuerdo está, ni fechas no te de Es nada. más, he hecho tantas cosas que no me acuerdo. Cuando, por eso digo, yo no valdría para un testigo de juicio, yo no me acuerdo casi de nada. Porque que me, cuando lo, he, lo hago lo doy por hecho, ya no quiero ni acordarme, nada. Bueno, seguimos una cronología. Deja las orquestas ya. Vale. Las tienes ya arrinconadas. ¿Estará sí. Barcelona después de Barcelona? ¿Que estuviste allí cuántos años haciéndolo? Eh, en Barcelona estuve poco tiempo, un año. El un año. Era de un año. Muy bien. Porque la idea era esa: un año, porque yo no quería dejar Valencia. Me dijeron: un año, si quieres sigue. Si no, pues no digo, no, no quiero seguir. Quiero seguir como solista, no quiero estar en orquesta. Muy bien. Y te vienes para acá, mm. para, 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 para Valencia. Valencia. Y me imagino que ya empiezas tu. Tu visión en solitario, ¿no? Casi. Casi. Tenía cinco músicos conmigo. <coughs> Mi visión en solitario con cinco músicos. No, Entonces ya no era orquesta tal, era Cari Gannett y los Star Five. Era un conjunto, digamos. Un más conjunto bien así. que me acompañaba, eran eh, cinco músicos y yo. Ya era un grupo montado exclusivamente para mí, para que yo pudiera cantar lo que yo quisiera, cuando yo quisiera y como yo quisiera. <coughs> uh -huh. Y ese conjunto duró... Uf, Muchísimo, muchísimo, por lo menos 10 años o 15. ¿10 años has estado? ¿Recuerdas qué instrumentos tocaban los músicos? Sí, teníamos <coughs> dos pianistas o dos teclistas. ¿Que tocaban también el acordeón en los conjuntos de sí, la uno, ¿no? uno de ellos tocaba el acordeón y el teclado, y el otro solamente era teclado y piano. Y luego teníamos el guitarrista, teníamos el batería, oh, que Dios. nosotros llegamos a comprar la Simmons, que valía... Las... 6.000 euros o así, que sonaba súper bien. La hicimos grande electrónica, la compramos. Nosotros le poníamos todos los instrumentos a los músicos, le poníamos la ropa, la comida, todo y su sueldo. ¿Caja? caja ¿La caja de la batería con sintetizador o clásica? Eh, es que a la electrónica viene todo sintetizado. Entonces viene todo con sintetizador, sí, ya, muy bien. Suena muy bien, muy potente. Eh, a los puristas no les gusta, pero para hacer música cinco músicos venía muy bien ese tipo de batería. Y el quinto músico que nos falta era eh, saxo. Viento. Guita había guitarrista y el saxo. Y el saxo. El tío Tony, que era un señor mayor que tocaba de bien. Buah, cuando tocaba el mundo, buah, buah. yo disfrutaba, el tío Tony era un genio. Una gran canción, una gran canción, histórica de siempre, de siempre. Sí. Desde que cuando se... tú pillas un buen saxo tocando el mundo que se quite todos los sintetizadores de España, de verdad te lo digo así de claro, o sea se te caía la baba y luego un buen técnico de sonido en la mesa cuando sí. quedaba ese solo donde le ponías la reverb para que sonaba más amplio, ¿no? O sea era mm, tremendo. El técnico de sonido lo tenemos a tu lado. No, ¿no era Antonio entonces. Otro, otro. otro. Siempre tienes que llevar los técnicos. los técnicos. Tienes un técnico para los monitores y un técnico para el sonido que sale a la sí, calle? Claro, por supuesto. El de fuera. Muy técnico bien. siempre he llevado porque eh, es importantísimo. ¿Cuánto sí. tiempo con, eh, con este grupo? Diez años? Con este grupo 10 o 15 años, mucho. Casi... Mu muchos años. Uf, mucho, muchísimo. Pero tú ya eras solista, eras sí, la cantante. Sí, yo era la de... cantante principal. Ellos solamente hacían coritos. Muy bien. Y luego de ahí, cuando dejaron de pagar a los grupos, porque llegó un momento en que eh, ya eh, salía muy caro llevar grupo en directo, decidí que llevaría la música en lata. No tuve otra opción. Exactamente. Y hoy en día sigo contando con músicos Cuidado, yo tengo mis músicos Que están en letra cuando la ocasión lo requiere, se sacan los músicos, pero lo normal es que te digan no, no, vente por 300 euros, ¿cómo vas a pagar un músico con 300 euros? No puedes. Claro. No te, Es que no tengo otra alternativa. El problema, imagínate, cinco músicos y una cantante, seis personas arriba del escenario, ganando no. lo que hoy en día pues tienes que cobrar en una en una actuación, claro. lógicamente es imposible. Es, por eso es muy decidimos gravoso por la gente. llevar la música en lata, que es lo que llaman ahora eh, pista musical. Porque pista, la pista, pista musical, musical la llevas, vas tú solita. Bueno, yo no voy solita nunca porque siempre llevo un técnico de sonido. Porque es que no puedo ir sola. Yo llevo un micrófono que alguien tiene que regular. No me voy a poner a cantar y a regular el micro. yo, es que vamos, tío, queda para No, eso es imposible. <laughs> Tienes que llevar al técnico. ¿Cómo sí. llevas a tu marido en las galas fin de año que te he conocido yo ya? Yo, yo siempre llevo un técnico ¿no? solo se ocupa de que mi música suene perfecta y mi voz suene perfecta. Y luego a veces llevo pues, una chica que me tiene que vestir también. Y cuando no puede ser, pues me visto yo fatal y pido a la gente, oiga, por favor, ¿me puede abrochar Cuando acabó los 15 años, ya pasas a ser solista, sí. lleva la música en la tana. Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar a tus discos. Mm. Tenemos lógicamente que hablar de ello. Y luego de tu vida particular, mm. porque también queremos saber lógicamente la cariganet, eh, digamos, adlatere, adlatere de, de, del artista. Sí. Explícanos un poco tus, eh, tus discos. Tenemos cuatro CDs tuyos en el mercado. Bueno, entre CDs y, sí. y cintas, que era lo que se estilaba cuando mm. anteriormente... Yo lo las... primero que saqué fueron una cinta de cuatro canciones. La verdad es que nunca tenía intención de sacar absolutamente nada porque no lo veía factible, ya pa' qué. Yo es que no lo veía. Lo que pasa que la gente llegó a, a insistirme tanto, venga, saca algo, saca algo. Saca... Al final dije, bueno, eh, fíjate tú, cantando violetas imperiales. Hay, hay que sacar violetas Violeta imperiales. Para ti. Que la tengo ahí grabada. Muy bien. Una, un, un, una, saqué un cassette de cuatro canciones. Que agrade... lo, lo tenemos aquí. Sí. Que agradecer a Juanma Romero, que entonces trabajaba en, en, en la COPE. Valencia, Juan Manuel Romero, eh, me ayudó muchísimo a la hora de sacar esas cuatro canciones, me hizo presentarlas en una discoteca que había en mi barrio, que ahora ya no existe, creo que se llamaba, no era en la Bunti, era una de mi barrio, que ahora ni Búho, me parece que se llamaba, y la presentamos allí, me ayudó muchísimo, y la grabamos en Seca Records, que vamos, los chicos hicieron todo lo que pudieron, porque claro. Sí, 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 cuatro cancioncitas. Siempre hemos ido un poco más atrás de salas de grabación. Ahora tenemos bastantes y muy buenas. ¿eh? Estamos en, no, entonces, eh, en buenas era, salas. El, yo la grabé con Seca, una de las mejores. ¿La mejor es una, una de las mejores. Yo he tenido la suerte de que cuando grabo siempre he tenido muy buenas salas a mi disposición porque he tenido quien ha soltado la pasta. Porque para grabar viene que tener un buen estudio y un dinero. No nos engañemos. En casa yo puedo grabar lo que quiera con mi ordenador, pero no es lo mismo. No queda igual. Si no lo quieres igual. profesional hay que pagarlo, ¿no? Y luego después de las cuatro canciones eh, salió el disco, a ver cómo se llama, Bravo. Bravo. Mm -hmm. el, es, es, lo tengo como tercero, ¿eh? ¿Sí? Entre medio tengo, hoy no quiero, abra, hoy quiero hoy, abrazarte. Pero hoy quiero abrazarte, es el tercero. Es, ah, y Cari Show. Cari Show es el primero de las cuatro canciones. Ah, el de ellas. cuatro canciones Cari Show, ¿no? Sí. Porque no, no podíamos denominarlo de otra manera. Son canciones que yo cantaba en el show y ya está, las cogimos y las grabamos. Y entonces el segundo es Bravo. Sí. Lo tenemos aquí. Sí, sí. Explícanoslo sí. un poquito. Bueno, Bravo es una, es una cosa que cuando llegó el momento, después de la sala Sutton, cuando llegó el momento dijimos, bueno, ¿por qué no grabamos un disco ya que todo el mundo está grabando? Fueron de los primeros discos que se hicieron en, en nuestra comunidad eh, a formato ya. CD. CB. Porque yo lo que no quería era grabar vinilo, porque ahí el vinilo es de puristas. Y yo de pura tengo muy poco, porque sí, empezando por el color, ni negra ni blanca. Cha hay, hay, hay mucha gente que encuentra esa diferencia en el vinilo. Sí. Efectivamente. Tú, tú siempre vas por una, por una cosa que te, que te conozco, pero no, no me vale, no, me, no voy a entrar a tu trapo Así en que... esta entrevista, no. Así que decidimos que vamos a grabar, entonces se llevaba el primer CD con su eh, con su cassette. ¿Vale? llevábamos Hicimos unas versiones maravillosas, que es donde está La Mare de Hueta. La Mare de Hueta en Bravo, sí. Sí. Eh, hicimos un disco que a mí me encantó, producido eh, ese. Producido por un, una empresa super guay del Paraguay, que a mí me, me trató muy bien. Y luego lo, la edición la hizo Interlínea Valencia, y se grabó en Madrid, Barcelona... O sea, se hizo una cosa súper chula. Es un disco que me ha dado... Mira, hice 80 bolos en un verano con este disco. 80 bolos, o sea, todos los días prácticamente, porque claro, no te y da doblando. Tiempo más. Y doblando. ¿Doblando? Y doblando. Bueno. Los representantes fueron muy generosos conmigo. Muy generosos, porque doblar requiere generosidad. ¿Por sí. qué? Porque representante no había móvil, no como ahora. No, El no. representante me lo encontraba en la en la urbanización, cogido. Llorando, porque decías que no me llega, que no me llega, y yo llegaba. Llegabas. Siempre llegaba. ¿Mucha distancia? cuando hacías doblete? Entré. Cuando doblaba, el representante procuraba que no fuese mucha distancia, pero todos sabemos que hay tráfico y que el tráfico no depende de ti. No depende Siempre de llegaba, pero los nervios no te los quita nadie. ¿vale? Con no. este disco hice 80 bolos y creo que me quedo corta. Ajá. Creo que me quedo corta. 80 bolos por lo menos. Mm. Pasamos al tercero. Sí. Eh, ¿Bailemos? Bueno. Um, bailamos, no creo que el tercero es eh, hoy quiero abrazarte. Ah sí, hoy Pero quiero como, abrazarte del tercero. Deja Que yo piense porque yo no lo recuerdo tampoco, <laughs> o sea que me da igual tanto que no. no como yo... no lo hemos matizado, ver, estoy un bailamos, poco haciendo así. Bailamos, que es una pregunta. Bailamos, es que es una pregunta, por ejemplo, nosotros preguntamos a la gente bailamos porque porque todos son bailables. Exactamente. Son todos bailables, son canciones en las que yo cuando recorría este mundo cantando con orquesta las cantaba. Pero y ese homenaje, es, 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 esos son de covers, la mayoría sí, covers. Y ese ¿no? homenaje a esas canciones de orquesta que yo cantaba, que canta cualquier hijo de vecino, pues de repente elegimos esas poquitas y dijimos, "Estas nos gustan." Y las grabamos y ya está. Y nos pusimos en contacto con Lobatos, que Lobato es el que es el editor del disco. El editor del disco de este sí, disco, muy bien. Sí, que por ejemplo él está produciendo ahora a nuestro amigo Salvador ASENSI. Sí. Efectivamente. Pues es colaborador editor, también sí. de Universe. A mí me gusta porque los covers eh, no cualquier tipo de cover, sino el tipo de cover que yo he hecho. Él domina mucho ese género. Y masterizando lo hace muy bien. Entonces, edito este disco. Eh, parece que hay problemas con conseguir tus discos. Explica <laughs> a la cámara dónde podemos adquirirlos cada a ver, uno no de ellos. No hay ningún problema. Mira, si tú quieres eh, conseguir este disco, lo tienes en todas las redes sociales. Todas, absolutamente, en todas las plataformas digitales, incluso en mi página web. Ahora bien, si tú quieres conseguir el disco Bravo, que ya no está, ya está descatalogado solo... Puedes conseguirlo en mi página web. En la página web puedes descargar una canción, comprar el LP completo o comprar cinta o comprar disco CD, me da igual, en mi página web sí que lo tienes, ¿vale? Y si quieres conseguir el disco Bailamos, lo tienes en plataformas digitales y en mi página web. La página web www.cariganet.com. Es que siempre me llamo igual. Con poner dobles me localizas y ahí tienes tienda. Y en esa tienda verás tienda de música Cariganet o tienda de ropa y apliques Cariganet. Tienes de todo. De eso vamos a hablar luego. No nos adelantamos, no nos adelantamos. Así que puedes conseguir el disco en mi tienda, ¿vale? Lo metes en la cesta, pagas lo que te dicen, están ahí todo desglosado. Te dicen claramente qué es lo que yo me quedo y el resto son impuestos. Te pone claramente tanto de IVA, tanto tal. Y yo me quedo cero y pico. Lo canto, rica, no me voy a hacer. Lo, lo sabemos, lo, sab lo sabemos, lo sabemos. Pero, pero sin comentario, eso sí, ya es una, pero, una cosa posterior. Pero no me duele en prenda, ¿sabes por qué? Porque esos impuestos van para algo bueno, a la caja común. Y esa caja común, que pasa cuando enfermas? Es cuando te das cuenta por qué vale la caja común. Cuando te sale un tratamiento de 20.000 euros que tú no los tienes, pero has estado cotizando, has estado vendiendo discos, vendiendo cacahuetes, me da igual lo que hayas vendido, y has pagado tu parte de IVA, ese dinero es el que te salva la vida. Sí. Y no comentemos la seguridad social en España, que es universal. A mí Nos me encanta. Por eso digo yo, por eso no me duele que me cobren eh, impuestos. Yo pago muchos, muchos impuestos, pero no me duele en prenda. Me duele porque a veces digo no llego a final de mes, pero oye, pero luego cuando pienso, y sí caigo enferma. Ahí está. Te voy a dar la oportunidad ahora lo que has intentado antes de <laughs> el siguiente disco. Sí. Es la primera canción que oí tuya hace ya tiempo. Eh, me, hace tiempo, pero todavía eras joven y sigues manteniéndote joven. ¿eh? No me pongas, no me pongas años de mayor. <laughs> Ent Entonces sí, no tenemos aire acondicionado y aquí tenemos un poquito de calor. Entonces fue desde aquel abril. Sí. ¿Correcto? Sí, desde Aquel Abril es de mi último disco. Es, es, es tu canción, digamos, un poco bandera, con sí. perdón, porque se ha, se ha implantado así, ya, sí. se ha implantado. Es el single de mi último disco, estoy muy feliz con Desde Aquel Abril, porque es una historia, dentro de lo que cabe, puede ser triste, pero no lo es, es la historia de nuestras vidas, porque digo nuestras, porque es una historia que si tú la escuchas bien, es que nos ocurre absolutamente a todos y a todas. A todos. Lo que pasa es que al ponerle ritmo parece que no se entiende mucho, ¿no? Pero desde aquel abril en que te vi, en que decidí que me enamoraría de ti, no sabía que iba a sufrir. ¿Quién no ha sufrido a lo largo del camino del enamoramiento? Es que el que diga que no es que miente. <laughs> que miente. El, el amor es, es un poco claro. de todo, y entre yo también, lógicamente, el sufrimiento. Hay sí. un sufrimiento, crees en una cosa, y luego es otra, eh, luego de repente te haces daño a ti misma, de la misma manera que haces daño a tu prójimo, que es tu compañero de viaje. Yo lo digo porque, narices, yo estoy casada, estoy casada un montón de años con el mismo, yo soy así de mazoca. <laughs> Es como debe ser. Pero bien. Yo con el mismo. Y esa canción está hecha desde el prisma de cuando yo tenía 14 años, que veo a ese señor alto con ojos azules, dije, madre mía, este me lo como yo. Y era, estaba prohibido. Era imposible. Digo, tengo que intentar ser un poquito más mayor para ver si podemos tener una relación, ¿no? Y que yo me había hecho esos pajaritos que se hacen las niñas pequeñas, porque para las niñas pequeñas todo el monte es orégano. Sí. Pero resulta que no es así. Cuando dichosa, dichosa niñez, que normalmente no tienes, mucho, <laughs> no tienes prácticamente problemas sí. y, 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 y todo es vivir, la, aprender a, a vivir, aprender a las relaciones claro. humanas y a, todo, a y, todo lo que la vida te prepara. Y cuando crezco y me doy cuenta es cuando le digo tus ojos no sonríen como antes, pareces infeliz. Me he dado cuenta. cuando me di cuenta? Cuando me hice mayor y me di cuenta que todo el mundo no era orégano. Y que yo estaba como una puñetera cabra y que el pobre hombre lo estaba pasando mal por culpa mía. Pues, si eso es lo que transmite la canción, <laughs> indudablemente nos pasa a todo el mundo, sin, ¿Sí? du sin, sin duda. Vemos la canción, okay, vemos el videoclip. Desde clip. aquel abril, para ti que ves el programa de mi amigo Jan Benny, ¡ole! ¿Cómo no? Tu canción bandera, <laughs> la de siempre. Desde per aquel abril. Perfecto, y ahora volvemos enseguida. infinite visto desde aquel abril, mm. la gente que lo haya disfrutado y quiera volver a disfrutarlo, pues ya sabe dónde hemos dicho anteriormente que, que puede adquirirlo. Sí. Vamos a hablar de actuaciones tuyas, mm. sitios que recuerdes de esos que se te hayan quedado en la memoria, que hayas actuado. Bueno, eh, puedo recordar un montón como todo hijo de vecino, el todo, todo cantante valenciano que se presía a trabajar en la sala canal, pues yo he estado en la sala canal 40.000 veces, incluso he hecho presentaciones de fallera. Eh, en la sala canal y luego he hecho el Palau de la Música de Valencia, Teatro Limpia, eh, el Barrio del Cristo de Aldaya, he hecho tantas cosas, es que llevo tanto cantando y pateando. Este Galas video. fin de año. Galas fin de año en televisión, tanto para canal, no, para Telecinco para Univers Televisión, para F Televisión, la antigua Univers, la antigua Universo, FTV, sí. también actuas tengan la fin de año. Sí, e incluso he presentado un programa fin de, no, un programa especial Navidad para Univers Televisión. Este último. Sí y, las tam campanadas. y también he dado las campanadas con mi amigo Amadeo, al que mando a Amadeo, Amadeo, saluditos, ¡Muah! tío buenorro. Ahora que no nos ve nadie. Muy bien Amadeo, Amadeo, gran Amadeo. Con el presente de las uvas era un reto que sí, sí. creímos que era broma porque bromeábamos Amadeo y yo que queríamos dar las campanadas, y Sergio dice: Por mis. Mm que las vais a presentar. Sí, pero Sergio desapareció para montar <laughs> el escenario de, de un videoclip y, grabé, y lo grabé yo, sí. que yo era el que estaba detrás de la cámara y me, y me, y me sí, estaba sí. montando de risa no, con vosotros. No, nos la grabó aquí el chavalín, ¿eh? mi Ay. amigo Jan Benny, así que si salimos feos, la culpa es de uno <laughs> de nuestros padres. <laughs> no, no, que saliste... Bueno, por lo menos tú, Amadeo, es que es muy feo, Amadeo es feísimo, pero bueno, tú saliste, tú saliste muy bien, muy Am bien. Amadeo también, estábamos los dos guapísimos, sí, que no, pare claro, parecíamos tú... dos... Estrellas de Hollywood. Nosotros somos de Holly Valencia. De Holly Valencia. <laughs> sí. Amadeo, saludos y abrazos. Bueno, vamos a ver. Eh, tú eres compañera y lo de hoy es una venganza porque sí. tú me hiciste pasar por el aro en, en cierta ocasión ya hace un año y pico sí. y ahora digo, hasta que no me vengue, no voy a parar con Karigan. Lo de hoy es una venganza. Sí. Pero dirnos, tú tienes un programa muy bueno en Universo Televisión. Sí. Sí, Háblanos sí. de él. Y And it has been a continuation, if una want si sí, una quieres sí. the program that we had anterior. The sí, anterior se llamaba Musical, Universo eh, Musical. Tres temporadas, eh, que no es moco de pavo. Yo, de pavo. cuando me lo propusieron, era una apuesta entre un novio y su novia. a a ver, llama a Cari que presenta un programa. que of a programa. funciona. Y mira, no funciona. Y mira, en toda tres temporadas funcionó. Tres temporadas hicimos. Y ahora hemos a con una nueva... Eh, bueno, es como seguir, ¿no? pero se llama de otra manera. Ahora hemos empezado con un formato que se llama eh, Yo no te pido la luna con ahí, Kari Ganet. Olé, yo no te pido la luna con Kari Ganet. Recuerda, recuerda porque te queremos ver. Vamos a presentar a todo tipo de artistas, eh, personas. A ver, tú eres ama de casa. Nunca te llaman para salir en la tele, pero te gustaría contar lo que te cuentan, tus hijos, las, los entresijos de una vivienda, por ejemplo, lo que nadie sabe, pues chica. Te llamaremos y vendrás al programa y lo contarás y todo eso lo aderezaremos con una música de la que a ti te mole que no tenga derechos de autor porque los derechos de autor nos están estorbando los programas en cuanto a una tiene derechos de autor salta y el programa no se puede emitir efectivamente Me lo sé, en la lo, lo sé. luego en redes sociales te lo cortan ¿no? también sí, ¿no? es sí, lógico sí. es lógico hay que respetar los derechos de autor como sí, es normal Sí, hombre se respetan pero cuando por ejemplo ponemos una canción es porque se supone que hemos pagado y aún con todo nos la cortan yo no lo entiendo la verdad Sí, eh, ¿Cuándo comienzas a emitirlo? El programa mío se empieza a emitir en el se empezó no cuando comienza se empezó a emitir en el mes de julio mes 7 julio Por cierto. Eh, me, me extraña que me preguntes una cosa así, pero si tú eres el primero, eres el padrino. Yo soy un fan, pero quiero que lo digas tú porque si lo digo yo no tiene sí. mérito. Yo, pues, tengo, yo tengo que hacerme pues fue, el, el, fue, el, 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 el ignorante. ¿eh? Él fue el padrino junto con nuestro director Sergio Blanco Pérez, que lo tengo hasta en la sopa. Yo digo que es mi millennial favorito, Sergio Blanco Pérez. ¿Por qué digo que es mi millennial favorito? Porque tengo tantos millennials en mi vida que el favorito es mi director, porque nunca se enfada conmigo. ¿No se enfada nunca contigo? No. Bueno, pues entonces, magnífico. Conmigo no, no. <laughs> un no, director no que no veas. Además, de, después de tantos años y Tiene imagínate. una paciencia conmigo, vamos. Yo digo, bueno, tengo suerte, ¿no? Tengo que decir que tengo suerte con él. Eh, la apuesta le salió mal, le dio un zasca en toda la cara. Salió bien el programa, tres, eh, hicimos tres temporadas. Con el nuevo programa esperemos hacer no tres, sino seis mil programas y a ver si conseguimos que nos lo emitan en Hollywood. Date cuenta, Cari, una cosa, indudablemente. Por muy amigo que seas de un director o de un propietario de una televisión, si tu programa no resulta, hablará contigo y lo quitará. Si ya. lo mantienes, es porque tu programa resulta sin duda. Eh, eso creo yo, eso creo yo. Y Le... doy gracias a los telespectadores, a los seguidores de redes a los que nos veis por la tele. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias por compartir, sobre todo por compartir, porque hacéis que lleguen muchísimos países en el programa. Gracias a la gente que lo está viendo desde su. América, gracias a nuestro amigo Producciones Yerco Internacional, que hace que el programa se vea en Sudamérica, y luego también, cómo no, decirle muchas gracias al vicepresidente del gobierno de mi país de origen, Guinea Ecuatorial, que gracias a él se nos ven 22 países africanos. Eh, ¿Tienes eh, día fijo de, de emisión o te han propuesto algo de, de cambio? De momento tengo los lunes. Si no me cambian, no me tiran a la calle. No, Dios, <laughs> creo, tengo que los no, lunes creo que, a que no. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche los minuto lunes. Minuto arriba, minuto abajo, que esto es televisión, que hay que poner publicidad y a veces la publicidad como come un poquito de tiempo. Pero minuto arriba, minuto abajo a las 10. A las 10 de la noche los lunes, pues sí. ya saben. Estamos viéndolo y la gente que todavía no lo vea tiene que incorporarse a ver el primero. Creo que si ven el primero ya se cogen, ya se cogen inmediatamente con, con eso. Teniendo en cuenta los padrinos que tengo. <laughs> el enfoque que le estás dando es un poco distinto al que tenías antes, porque has, eh, el, eh, digamos, has ampliado el número de personas con el que puedes contactar. Antes tenía que ser. O artistas o alguna persona relacionada con, claro, con libros es que o algo. Estaba muy cerrado. Muy estaba cerrado. muy cerrado porque llamaban universo musical. Entonces daba la sensación de que solamente podía entrevistar a músicos o a cantantes. Y este mundo es tan grande y hay tanta gente con talento que. Pienso que había que abrirlo un poquito, poder entrevistar, por ejemplo, ¿por qué no entrevistar a un escritor? ¿O por qué no entrevistar a un ama de casa que nos representan tanto y no cobran nunca después de lo que trabajan? ¿O por qué no entrevistar, por ejemplo, a, a, a la falla de mi barrio? No meterme en cuestiones falleras, sino meterme en cuestiones personales de las fallas. ¿Qué tienen detrás los falleros que no conocemos los humanos normales de a pie? Porque supongo que sufrirán como nosotros porque el mundo Por del fallero tiene muchas historias, pero las que se ven en la tele. Yo quiero las historias de los falleros, lo que no se ve en la tele. Lo que no se ve en la tele. <laughs> Eso es lo que yo quiero. O una ama de casa o la persona que sí. sea, muy bien. Eh, e incluso entrevistar a Sergio no quisiera... al perro de Sergio también <laughs> al perro de Sergio que lo hemos tenido por aquí hace un que un nos momentín. ha visitado y el gatito <laughs> y el gatito, una cosa yo no quiero acabar eh, la entrevista tuya sí. sin eh, descipar un poco más tu aspecto humano uh -huh. eh, nosotros los artistas uh -huh. hemos tenido un lapsus terrible con esto del, del COVID sí. de, de no poder hacer nada, uh -huh. no, te, no, no había espectadores, no, no podíamos actuar nos abrían los teatros, no teníamos nada donde, donde hacerlo sí. y tú has subsistido perfectamente, como sí. otros muchos artistas, sí. porque tenemos, digamos, una vida profesional mm -hmm. que realizamos aparte de nuestra vida artística. Sí. ¿Cuál es la tuya? Hombre, yo tengo un taller de confección. Eh, eh, siempre lo he tenido, siempre he tenido taller de confección. Lo que pasa es que quizá mucha gente no lo sabía, porque tampoco he dicho nada, ¿no? Pero durante la pandemia nosotros hemos seguido trabajando. No podía venir gente, a, porque nosotros hacemos ropa a medida, complementos, hacemos de todo, incluso arreglos, ¿vale? Y durante los tres meses de pandemia. Um, no he podido trabajar cara al público, pero como tenía encargos, he ido haciéndolos en casa y lo único que he podido hacer han sido mascarillas, las hemos enviado con nuestro repartidor, que nosotros trabajamos con Tipsa, con um, MRV y con Correos España, dependiendo de dónde vayamos a enviar lo que hemos fabricado. Por lo tanto, hemos seguido trabajando. Yo fabrico ropa incluso te hago arreglos, te customizo tu vestuario. Y eso es lo que me permite subsistir. Y los tres meses de pandemia, fatal. Yo he tenido la suerte de que, claro, al cotizar tenías derecho a un 70% de lo que ellos creen que deberías cobrar. Y yo he cobrado ese 70% durante tres meses. Yo diría que lo tuyo, además, se enraya la alta costura sí. y la universalidad una universalidad uh -huh. del tema porque a ti te dicen exactamente lo que quieren con todo detalle sí, y tú lo cumples y tú ¿sí? lo cumples uh -huh. detalla esto nosotros um, lo que ponemos en la publicidad que hacemos tú tienes una idea te gusta plásmala en un papel me pones el delantero y el trasero me dices yo quiero esto en tal tejido y yo esto Contigo lo miramos, incluso yo tengo un montón de diseñadores a mi, a, mi, a mi alrededor que me ayudan también a esbozar por si el que tiene la idea no sabe dibujar muy bien, le hacemos el dibujo, una vez hecho ese dibujo pues se plasma en tejido y queda súper chulo. Perfectamente. Es más, eh, a lo largo de la, de la fabricación, muchas veces estoy por WhatsApp, hago una video WhatsApp con, con el cliente, le digo, mira, este es el patrón, ya lo he hecho, voy a transformarlo de este modo. ¿Qué te parece? ¿Quieres una pinza aquí, quieres otra pinza allá? ¿O quieres que cortemos un poquito? Hay gente que no entiende de patronaje. Entonces lo que hago es vestir un maniquí y el maniquí vestido, digo, mira, este, imagínate, este sería tu seno izquierdo, este tu seno derecho. Tú le pondrías esto aquí o eh, quieres que te corte, o sea, estoy. Le propones mejoras sí. y dejas que el cliente opine. Sí. Si le gusta adelante, si no le y gusta. Si no le gusta retrocedemos y vamos hasta el punto que le gusta al cliente. Que le gusta. Y es un modo de, de confección un poquito diferente, muy dinámico, que participa tanto de la confección que cuando terminas de hacer la prenda te crees que la has hecho tú. Porque bueno, tú, has participado directamente. Tú, tú sé que el tiempo lo tienes cortadísimo. Muy porque limitado, porque limitado. Vas, vas a tope en, sí. el, en el número de encargos. Sí. Pero de alguna manera quieres transmitir si una persona no está viendo, de qué manera puede acceder a, a ti. Bueno, si tú nos estás viendo y quieres contactar conmigo, ya sea como cantante, porque soy cantante profesional, cuidado, que yo también cotizo como cantante, aparte de cotizar como autónoma en nuestro la modistería. Cuidado, si tú quieres contactar conmigo como cantante, cariganet.com Si quieres contactar conmigo porque quieres que te hagamos una prenda maravillosa a cositas que molan para tus fiestas todo seguidito, pones cositas que molan para tus fiestas, ahí tienes toda información para contactar Y si quieres contratarme como cantante pues oye tú, hablamos también que canto muy bien, ¿eh? te lo digo ¿Quieres que te perré? Fíjate tú Perreo, perreo, ole, vamos a subir un poquito el programa ¡Ole! <laughs> Muy bien, tenía que salir cariñeta hasta el final. Muy bien, perfectamente. Bueno, vamos a ver un videoclip tuyo, el sí, último, el sí. último de mm. hoy, y luego pasaremos ya a despedir el programa. Sí. Eh, Futuro milagro. Futuro milagro. La hemos ah, escogido, ¿no? Me encanta esa canción. Y además, si tienes algunos eh, tipos de videoclips eh, de Futuro Milagro en el mercado, sí. ya has elegido uno he concretamente. He elegido uno concretamente que está en directo con mi productor Sergio Blanco Pérez. Me presenta él con una compañera que teníamos aquí en la tele que ya no está. Se llama Cristina y que de, gra a mí de me grato me... recuerdo por lo que sí, por sí, lo que sé. ¿eh? Sí, yo um, he elegido esta versión porque me apetecía que vierais a mi director cuando se viste guapo. <laughs> perfecto pues ya no opino más tú puedes decir lo que quieras yo no yo lo veo muy feo eh Sergio pero bueno Pas pasamos a ver el, el videoclip y volvemos no claro, se vayan por favor a despedir el programa tanto que le vean que él también lleva traje como todos cuando le rota exactamente como es normal got it. Muy bien, pues ya hemos visto el videoclip famoso, futuro tuyo, milagro. futuro milagro, el último que teníamos que ver. Y bueno, primeramente, antes de darte la costumbre de la casa, que la conoces también como yo, agradecerte, aunque luego lo volveré a decir, muchas gracias, Cari, por, por haberme dado la oportunidad de vengarme de ti. <laughs> Agradecerte <laughs> la... también, que te vengues de mí Muchas Y que sean más veces, no solamente esta ¿eh? Muchas gracias, no, no, espero, espero que no Si consigo llegar a los cuatro si, años si como, agenda, tú, como tú llegaste Si mi agenda lo permite, la verdad es que cada vez que me necesites voy a estar aquí Perfectamente, lo que sí que te propongo yo es que como primero o como inmediato o, 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 o segunda o tercera asistencia tuya, cuando saques el CD5, espero que nos des la exclusiva para, para presentarlo en, en Univers Televisión. Bueno, lo intentaremos. Eh, también podéis presentar Diva, que Diva está empezando a sonar. No hemos hecho todavía videoclip. ¿Como canción? Sí, Paro. todavía no hemos hecho videoclip, hemos hecho un montaje para fans y he de decir que Diva está compuesto por un grupo valenciano que se llama Safari y que desde aquí les tengo que agradecer que me hicieran la canción porque fue con mucha prisa, no teníamos tiempo, eh, mi agenda está muy completa, la de ellos está muy, o sea, ha sido todo un follón que yo creo que el hecho de haber sacado Diva y poder hacer una gira de Diva Creo que para mí significa mucho, ¿no? Safari, chicos, gracias. Te aseguro que además el, el cariño con por Safari lo compartimos completamente. Por supuesto, muchos saludos a Paco y a Marina. Sí. O a Marina y Paco por no interferir sí. en, en el primer nombre que se utiliza. Y, y sí, por supuesto que Diva. Lo que sí que te aseguro es que en el, prima, el primer programa que tenga yo el Diva en, en la mano, lo voy a poner en el primer programa que, que ah, transmite aparte de que, lógicamente, creo sí. que merece la pena una presentación un poco especial. Pues sí, pues muchísimas gracias, de verdad, por traerme a tu programa. Gracias que hayamos podido coincidir un poquito en agendas. La verdad es que me hubiera gustado venir mucho antes, ha sido humanamente imposible. Eh, y sí. Tú sabes en el fondo por qué. Sé no que, vamos que vas a completamente a tope sí, de tiempo. La la tengo super repleta. Y me avisaste el miércoles, oye, que el sábado tengo un rato. Pues sí, vente para sí, allí corriendo que sí, lo vamos a hacer. La verdad es que sí, incluso hemos tenido un incidente en directo para que veas. Que no te miento, cuando voy te digo que voy súper ocupada, pasan estas cosas, ¿no? Pero de verdad que muchas gracias. Muy bien. Pues vamos a hacer una cosa, uh -huh. como siempre se olvida algo en el programa, sí. el minutito de oro que tiene todo el mundo no te uh -huh. lo voy a negar a ti uh -huh. para que digas eso que se nos ha olvidado en el programa o agradecer a tus fans lo que, lo que uh -huh. se te parezca. Uh -huh. Bueno, sobre todo quiero darle las gracias a mi amigo Jan Benny, al que yo sigo por las redes sociales, aunque él no lo sepa. También eh, darle las gracias por la oportunidad que me ha ofrecido de estar en su programa. Por falta de tiempo no he podido estar antes, que conste, señorías, en acta, que él me había invitado, no he podido venir hasta ahora. Y agradezco a los fans que siguen nuestros programas. Les invito a que sigan todos los programas de la casa porque cada programa es un mundo y cada programa tiene que ser seguido porque es de la manera que nos ayudan a todos. Y a mi amigo que decirle, pues que sigan los éxitos y a vosotros deciros que si me queréis seguir, pues yo estoy encantadísima tanto en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, en TikTok. Y donde queráis, y también en mi página web www.cariganet.com. Besetes, moltes gracias. Mm. Bye, bye. Cari, muchas gracias por estar, por marcar tu estilo. Tienes un estilo distinto al, de, al del resto de la gente, cada uno tenemos nuestro estilo, pero tu estilo, indudablemente, es aceptado por una gran amplia mayoría de, de público y creo que así se manifiesta en que ya vas con el quinto año de programa y sigues y sigues y sigues y seguirás por muchos años más que nos veamos ¡Ole! muchas gracias por tu presencia aquí y muchas gracias a todos ustedes agradecer también lógicamente a nuestro productor Univers Fayer y a Univers Televisión por decernos esta parte de un comedor digamos estilo un poco rococó para realizar este programa que hemos tenido hoy con nuestra invitada, Cari Ganeta. Muchas gracias, gracias a ti y hasta la próxima semana. Espero verlos a todos ustedes. Hasta entonces.